자, 스캔 아벤너스 다 comentando. 아, No, 사실 tenemos 저희가 a Prey. 저가 매드라이프 선수랑 하기 전에 그러니까 렉스 선수가 저한테 1대1을 같이 연습하자 그래서 대 서버에서 연습을 했었는데요. 좀그 친구도 무난무난하게 하더라고요. 그래서 좀 그러니까 서로 원딜 라인이시기 때문에 같은 원딜로 좀 밀어전 해보고 싶긴 해요. All right, ladies and gentlemen, we've got one match under our belts. It's time to move on to game two. I see some excitement in the crowd right now. Here we go. Our contenders on the blue side, starting for Team Fire. He doesn't need any divine help, ladies and gentlemen. Let's pray. And on the other side of the rift, battling for Team Ice, he's got the fastest win in the 1v1 tournament, and he has proven that Lex wrecks! All right, gentlemen, time to get this show on the road. Bueno, pues nada, Rarum. Ahí tenemos ya lo que es el segundo partido. Te iba a decir algo al respecto. Ahora mismo no sé qué era. ¿Cortado? No sabe con Taylor. Ah, el tema de Jay, que es verdad que lo habéis preguntado en el chat. ¿Qué decisión? Para todos los que no lo sepáis, la LCK a partir de la temporada que viene se va a emitir por dos compañías diferentes y se van a repartir los partidos. Y lógicamente, Montecristo, Doha, Papa Smith y compañía de OGN no van a estar en spot. Así que, claro, habrá que ver qué pasa ahí. Sí, sobre todo, Quentin, a ver qué nos pasa a nosotros, a ver si nos vamos a quedar sin LCK. Bueno. Claro. Yo digo en esta cosa lo que digo siempre: cuando tengamos información, os enteraréis. Vamos con Pixivans. Aquí tenemos Prey y Lex. Prey en el lado azul. Qué irónico, ¿no? Lado azul, voy de rojo. Tengo la mesa de azul también. A ver qué banean. Kindred, Quentin. No me extraña. Vamos a de carries. Probablemente vamos a tener un duelo de pistoleros. Lo que más me gusta de esto es que se pueden hablar entre ellos. Draven fuera. Pues ya veremos, ¿eh? A ver, 3 segundos para que Prey deje fuera Kalista. Eso lo están pensando muy fuerte. El ban de Kalista me sorprende bastante. No, no, Kalista ha estado muy seleccionada en este 1 contra 1. De hecho, Prey ha ganado bastantes partidas con ella. Lucian. Además, no teniendo en cuenta que tienes 2 habilidades menos útiles. Claro, eso es por eso te comentaba. LOL mayor que. Vaya tela, macho. Los buenos trolls, cuenten que no falten. Hombre. Eso va a encender más de una comunidad. Urgot fuera. Vamos a ver qué hace Lex. Kaylin. Bueno, pues nada, cuenten. Mirror es real, sería divertido. Es real, no ha sido muy solicitado. Por cierto, Prey es verdad que solo ha jugado 2 partidas de 1 contra 1, pero iba más también al 5 contra 5. Prey ha jugado Kalista. Queen. Pues Queen me parece muy top. Aquí, lógicamente, vamos a lo que están hablando, que no oímos, tío. Esto sería una información súper valiosa. Pero raro, mirror de Queen, ¿eh? Parece que es lo que vamos a tener. Sí. ¿No? ¿No? Cambia, es real. Esta vez la que te comentaba. Y sí, sí, va a ser real. Que contra Queen no me parece una mala idea. Quentin, buena movilidad para esquivarle el skill shot. Ya veremos si lo consigue. ¡Ay, Rarum, LOL! Ay, que bien se lo pasa a los chavales. ¡Hombre! Y nosotros también. Normalmente los 1 contra 1 de Prey suelen ser all-in al nivel 2-3. Sí,
Bueno, pues vamos a ver, cuente. Pues efectivamente, ahora lo veremos. Pantalla de carga. Estos son los momentos más tensos para tanto para ellos como para nosotros. Ganas de que jueguen. Daron la tensión de poder llegar a las semifinales del uno contra uno. Tenemos. Estaría muy bien saber qué se están diciendo, macho. Y hasta el momento podemos leer unos labios, pero no los dos. Y en inglés es más difícil. ¿En español? Difícil, Quentin, complicado. Sí. Ahí está. A ver qué tal. Espada de Doran Galletas. Sí, nada, nada raro. Ese guard también lo hacía Bjergsen. Sí, es que lo mejor de estos uno contra uno es eso, que se pueden hablar entre ellos durante el. Pero eso está bien, porque te da troll, ¿sabes? Es como si yo juego contigo con Keynes y le digo, te voy a matar, tal, no sé qué. Claro. De todas maneras, yo soy la típica persona que eso me lo tomaría mazo en serio y no hablaría prácticamente nada. Ay, Quentin LOL. No, no, te lo digo en serio, ¿eh? Yo sería ahí el que agacharía la cabeza y me pondría super tryhard y no sé. Y si perdiera, probablemente me picaría. Pero bueno. La toxicidad de Quentin, la toxicidad que te consume. ¿Qué toxicidad? Cada uno tiene sus objetivos en las partidas. Toma, buen disparo místico ese. Además del disparo místico, lo bueno es que proquea ahí ese. Está. La cura, Quentin. Sí, ese top. Y Prey que tiene aquí la. La misión. De que el ex no le puse, de momento tiene ventaja en minions, que debería ser. Bueno, uno de los factores diferenciales. Pero el ex tiene la ventaja de que Win con la pasiva y con la cupu sea más rápido que Drar, por lo menos antes de nivel 6. Y tanto. En teoría. Ya veremos aún así. Fíjate cómo Frey va. Se lo cuela cooldown siempre, ¿eh? Sí. No, aprovechando esa pasiva. Oh, ha perdido el minion. No, ahora lo ha conseguido Lex. Si Lex tiene que acudir ya a las curas, la cosa no está tan bien, ¿eh? Para él. Es una broma. Ya. La gente hay que quiere cogerlo, este mapa. Hay que cogerlo, Quentin, sí o sí, para ir refrescando ese temporizador y que aparezca. Este mapa en uno. Uy, en uno. En nuestro servidor estaría muy bien, ¿eh? Sí, estaría bien que lo pongan, aunque, en fin. Sabemos que no lo van a poner. No sé, a mí es. Lo que para mí ya sabes que pondrían. Toma ya, Prey ahí, perfecto. El intercambio con la W también le daba todo. Llegaba Lex poniéndose agresivo, pero Prey sabe que él tiene su cura atrás esperándole. Claro. Aparte que Prey todavía conserva la galleta, esto obliga a Lex a perder súbditos y experiencia, va a tener que vaquear Quentin. Le van a estampar una oleada de súbditos muy muy importante bajo torre. Y eso es un problema. Y además Prey se mantiene la cura ¿sí? más adelante por si acaso. Ahí que la tiene guardada Quentin Lord. Todo espadas de Doran y largas, armadura, uy, de, tela armadura para de tela para Lex. Ay, 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 Quentin, esa armadura de tela es una bajada de pantalones importante. Mientras tanto, doble espada de Doran y espada larga para Prey. Ya veremos en qué resulta esto, pero Lex. Uf. Bueno, Quentin, no deja de ser Queen, ¿no? Bueno, Prey ve el minion importante para él, que era ese de cañón. Las espadas de Doran, como siempre, que son. ¿Cómo decirlo? Eso es el factor diferencial en estos uno contra uno. Lex que se ponía agresivo, pero que se da la vuelta, aprovechaba la pasiva, el saltito a la cura, perfecto, esquiva la Q también. Bueno, parece que ahora sí que se van a dar de tortas, amigo Rarum. Y recordamos que aquí hay tres condiciones de victoria. La primera, conseguir 100 minions. La segunda, primera sangre. Y la tercera, tirar la torre del rival. La primera. Y de momento no se cumple ninguna de esas condiciones, pero Prey tiene ventaja.
en torre y en minions. En lo de matar al otro, bueno, podemos decir que está la cosa ya ahí. Si acaso Prey tiene desventaja porque no tiene mucho maná comparado con Lex. Pero bueno, raro. Sí, ya sabes que uno esto… Uno de los problemas que tiene de este real consume bastante más maná de lo que está consumiendo Lex. Nivel de sólido es 45-34. Debería interesado proquear ahí a Lex. No ha podido ser Quentin. Una de las galletas consumidas por parte de Prey. Y es que es eso, le saca 10 súbditos de ventaja. Lo ha echado ya una vez de línea, así que Lex tiene que espabilarse, Quentin. Es una de las cosas más complicadas de este formato, a lo mejor de uno. Que es que una vez te pones por detrás, si no espabilas o si no emprendes alguna opción agresiva, el otro no tiene más que jugar defensivo y seguir farmeando mejor que tú. Ahí está Prey puseando. Claro. Y es que sube a nivel 6 para conseguir la cura solo. Sí, sí, sí. Pues no la salió muy rentable tampoco, ¿eh? Fíjate también la de 72 que estaba perdiendo. Mira, Prey. Interesante. A lo mejor se nos tira por un filo fantasmal de Yomu. Sería divertido. También Lex ahora sí con esa doble espada larga. Pero bueno, oye, al menos lo que sí que tiene Quentin es esto, que puede volver de base bastante más rápido que Real. Sí. Lo que pasa es que tampoco tiene muchísima distancia. Desde la base, ¿sabes? Y además la distancia entre torres es muchísima, entonces tampoco puedes jugar con eso. Así que… En cualquiera de los casos, Prey que sigue ampliando esa diferencia en el marcador de minions. Más de 15 de diferencia, que ya sí que es una ventaja bastante considerable. Y muy mal se tiene que dar Prey para no ganar a base de eso. Oportunidades de Lex, pues tirarle la torre y pusear. Y de momento Larum no está haciendo nada de eso. Ni pusear ni buscar torre. Y cuidado, Lex. Ahí saltaba con el combo. Se pone agresivo sobre Prey. Esquivaba la Google en el salto. Viene el coreano. El ulti en la cara. Perfecto. Lo va a matar Prey. Prey, 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 Prey. La barrera. Tiene también el ward. Primera sangre y victoria para Prey. Ahí está. Intentaba el all-in Quentin Lex, pero no le saldría bien. Buen movimiento y sobre todo buena ultimate por parte de Prey. Sí, señor. El salto ha sido… Se ha deshecho de Lex sin demasiados problemas. Ahí está la jugada. Para mí, la clave es este salto. Qué bueno, ¿eh? Totalmente. Y la ultimate, Quentin, muy bien colada. Sí. Y ahí, lógicamente, ya sabe que… tiene la ventaja, primero, de que los minions no le están golpeando porque no está en rango de que le ataquen a él. Y sí, los suyos. Estaba ahí en mala posición el amigo Lex. Y ya tenemos dos semifinalistas, Bjergsen y Prey. Y tendremos entrevista con el coreano. ¡Yeah! Bueno, Raru. Pues tendremos, como digo, a Prey. Y después nos quedan dos cuartos, que son el de Kassim con Doublelift y Froggen contra Afromu. Raru, apasionantes los dos. ¿Qué quieres que te diga? Opinión personal. Sí, no, por supuesto, Quentin. Sé que hay Kassim contra Doublelift y Froggen contra Afromu. Va a ser interesante, Quentin, porque Afromu, ya lo sabes, ha sido uno de los históricamente jugadores más virtuosos en cuanto a hacerse play random. Y si no, buscar compilaciones de jugadas suyas, porque vais a flipar. Cuando era de carry, cuando era de carry en temporada 2, era bastante exagerado con Twitch, sobre todo. El desfase, con Twitch es real, en fin. Los desfases que se pegaba a Frumo. El nivel mecánico de este jugador es increíble. Es y era increíble. Y vamos a ver ahora qué sucede, pero Quentin, Kassim contra Doublelift no se va a quedar corto tampoco. Yo tengo ganas de ver sobre todo ese Froggen contra Froome, ¿eh? Que no tardará demasiado, imagino que iremos a la entrevista con Prey y después a gas. Sí, sí, ya entrevista, rápidamente presentación con Dash y tío, el resumen es ese. Esencia. Pues nada, ahí nos da paso Rivinto, vamos a tener, digo, la entrevista con amigo Dash y con Prey.
Thank you very much, Riv, standing by with Prey and Homin to do some translations. Estamos aquí con Prey. Congratulations. Felicidades. Another victory, moving on to the semifinals. Otra victoria hacia las semifinales. A lot of players have been shying away from champions that have skill shots. Has jugado de Real. Less reliable in the 1v1, but you went with it regardless. En la mayoría de jugadores evitan campeones con tanto skill shot porque son menos confiables, pero tú lo has hecho bien. Igil 픽에 대해서 좀 여쭙고 싶은데요. 그동안 많은 선수들이 스킬샷 위주 기반의 챔피언들을 좀 그 기피해 왔는데 이유를 좀 더 불안정하다는 이유로 그 어떠한 이유로 이제 이지를 픽해야 되는지 말씀해 주세요. 아, 제가 좋아하는 챔피언이기도 하고 일단 스킬샷을 다 맞출 자신이 있었기 때문에 네, 이지를 골랐습니다. Igil is a champion that I usually enjoy to play with and I had confidence that I could. 에서 campeón que me gusta mucho jugar. Hitting those skill shots obviously. 이세 다른 스킬샷 skill shots. Next up, looking at the tournament as a whole, I want to get your opinion on who your toughest competition might be moving down. Viendo el torneo, me gustaría que me dijeras quién ha sido la competencia más difícil. 우승하기까지 가장 난적이 누가 될 것 같으신가요? 아, 일단 경기를 보니까 일단 비혁진 선수가 좀 거의 좀 쉽게 이기시는 것 같더라고요. 그래서 좀 그 선수가 제일 좀 부담되는 것 같아요. So looking at the past games, I think Bjergsen actually won his games pretty easily. He knows how to win. So I think viendo las partidas he visto que Bjergsen ha ganado bastante fácil y creo que puede ganar. And then of course next up in the ring we've got Kasing versus Double Lift. I want to get your thoughts. Después tenemos Kasing contra Double Lift. He said he doesn't know how he's winning, but maybe you know how. And do you think he has what it takes? Ah, antes lo he entrevistado y decía que no sabía cómo estaba ganando. ¿Cómo crees que está ganando? 경기가 있을 예정인데 이전에 카싱 선수 인터뷰했을 때는 본인이 자기도 어떻게 이긴지 모르겠다라고 얘기했어요. 혹시 프레이 선수 보기에는 카싱 선수가 어떠한 이유로 이기고 있는지 지금까지 말씀해 주세요. 저도 사실 카싱 선수가 보면서 이길 줄 몰랐는데 좀 그러니까 상대가 좀 방심해서 카싱 선수가 좀 이기는 것도 어느 정도는 좀 있는 것 같아요. I also don't know why Kasing is winning. Yo tampoco sé cómo está ganando. Kind of underestimating him while playing him, so maybe that. Creo que los oponentes lo están infravalorando. Good a guess as any, I guess. Well, again, Prey, I want to congratulate you on your victory. All of your games have been very exciting to watch. Can't wait to watch you play. Todas estas partidas han sido muy emocionantes de ver. We're going to throw it back over to the guys at the desk. Gracias. Quentin. Tarum. Siguiente partido que no tardará mucho en empezar. Efectivamente, vamos a tener esa presentación con Dash, como estábamos diciendo, que nos va a dar el preámbulo de cara a la próxima eliminatoria. Nos quedan dos mejores uno contra uno todavía. Y después de esto, tres partidos en la reta del invocador. Narde, iba a decir. Noche Lolera. Noche, además, Rarum. Tengo la sensación de que va a ser súper ligerito. Se nota que las partidas tienen poca tensión. Tensión competitiva. Tenemos este Kaisen contra Dobles, después Fuego contra Frumu. Y a partir de ahí, Quentin, tendremos ese LMS contra International Wildcard. Después la partida con ese Sinus. Y cerraremos, como comentamos, con ese equipo norteamericano contra las estrellas de la LPL. La situación de la partida de Asesinos va a ser buena, ¿eh? Sí, va a ser interesante. Dar un pepino. Lo vamos a ver ahí. En fin, Dash. Oh, you're too kind, Riv, you're too kind. But here we are, ladies and gentlemen, moving into match three of the evening. Let's waste no time. On the blue side for Team Ice, and by the transitive properties of League of Legends, the new best AD carry in all of China. He doesn't know how he does it, and neither do we. It's Kasing! And his opponent on the red side, representing Team Fire and Apple Pie, it's the man who wrecked Reckless, it's Double Lift! All right, guys, it's time to put your money where your mouse is. Bueno, pues Rarum, ahí teníamos el mejor de carry de China. Casi. Claro, derrotó a Uzi. Claro, por eso. Y cómo le ganó además, ¿eh? Dijo que era el uno contra uno más fácil que había tenido nunca. Me parece un poco. Por cierto, tiene el ratón bastante cascado, ¿eh? Bueno, cuente, ya sabes cómo funciona esto. A lo mejor tiene algún tipo de valor sentimental. ¿Tú tienes un ratón por valor sentimental? A mí cuando ya no me funcionan. No sé, yo tengo un Razer que venden que de aquí que no me funcione van a pasar 200 años. Sí. Bueno, deberían. En fin, dos mejores de uno que nos quedan por delante. Y a ver si se aligera esto. De todas maneras, ahí vamos. Perfecto.